Victory almost, making their way down into pit lane now. Let's go to pit lane. Here's Grant Denyer. Peter Brock, 10 out of 10. How does it feel? Fantastic. I tell you what, we were smiled upon by the guys today because I noticed on that last corner on the last lap there was a yellow flag and I thought, Tandy, you can have a go, mate. But you know, that was fantastic, yeah. The heart in the mouth. We look at the traffic that came into play, the stalled car in the cutting. So much to come into play. Oh, yes. And I was sitting back there with Jason Brighton. We thought both agreed that we couldn't have a better man behind the wheel than Greg Murphy. He was going to do it. There's no doubt about that. Tu opinión nos interesa. Si tienes algo que decirnos, envíanos un mail. Esperamos tus sugerencias. Contale a todo este público la cantidad de Carlos Sainz, matador, como se lo conoce en todo el mundo, en la pasión del automovilismo. Pues ahí estamos, en Argentina y en Chile, para vivir el primer Dakar fuera de África. Nos vamos hasta Sudamérica, después de la amenaza terrorista que nos dejó sin competición en el año 2008. Nos tuvimos que cambiar de continente. Y parece que la decisión ha sido la correcta, ya que Argentina y Chile están muy contentos con la visita del Dakar y ya han pedido organizarlo hasta el año 2012. Por el momento, a las puertas del 2010, recordamos que el año pasado un sudafricano se llevó la victoria, Giniel de Villiers. El sudafricano piloto de Volkswagen fue el ganador tras verse beneficiado del abandono de Carlos Sainz, que era el líder hasta ese momento. Además, se convirtió en el primer piloto en vencer una prueba como el Dakar con un vehículo diésel. Fue, en efecto, el primer diésel en llevarse el triunfo. Un equipo Volkswagen, que además de Giniel de Villiers, ahí también estaba Carlos Sainz, también contaban con Mark Miller y con un gran rival, que este año ha cambiado de bando. El año pasado compitió con BMW Nasser Al-Attiyah. Este año se ha unido a probablemente el equipo oficial más fuerte. La preparación previa a la carrera, otro continente pero tan exigente, incluso los propios pilotos lo reconocían en algunos tramos mucho más, ya que era un terreno mucho más variado que el continente africano, y sobre todo la gran imagen que nos dejó fue el de la recepción espectacular del público y de los dos países, tanto en Argentina como en Chile, a toda la caravana, que no es pequeña, del Rally Dakar. El Rally Dakar de Argentina y Chile era una gran incógnita. Todos esperábamos una prueba muy distinta al Dakar que tenemos en mente, pero finalmente se demostró que la decisión de ir a Sudamérica fue una gran decisión. El equipo Volkswagen preparando el tenderete habitual, la carpa de circo, antes del comienzo de la carrera, con Giniel de Villiers, con Carlos Sainz. Y ya en Chile, con un piloto que finalmente acabó segundo, llamado Mark Miller. The people are so enthusiastic, exciting, waving, cheering, kissing. Aquí nos habla de lo fantástico que ha sido el recibimiento por parte del público, que se han quedado impresionados porque todo el mundo le sonreía, le saludaba y que cuando iban andando era una auténtica ola, como las olas de los estadios de fútbol, pero que duraba 20 kilómetros. Todo el mundo se levantaba al paso de los coches. Increíble, por tanto, la recepción de este Dakar, este primer Dakar sudamericano, que se disputaba en 2009, en este año, que ya está terminando, aunque ya estamos a las puertas de otro Dakar y de otra auténtica aventura. Una jornada matutina en el equipo, preparando la etapa del día.
You know, even if you have a difficulty, you know, you can even be stuck for. Y aquí el que será a la postre el ganador de la prueba, Giniel de Villiers. Hablando de los parecidos, las similitudes entre el Dakar africano y el Dakar sudamericano, en el que puedes perder 10 minutos en una etapa, pero que todavía puedes tener opciones para el triunfo final, como bien se demostró. Todos los pilotos y copilotos de Volkswagen haciendo el corrillo del día, hablando evidentemente de cosas que ocurren en competición y en carrera. Y finalmente, en la llegada, Giniel de Villiers, eso sí, gracias a un accidente sufrido por Carlos Sainz, que culpó al libro de ruta. No estaba bien señalado un barranco, un precipicio, y su Volkswagen Touareg se fue. I cannot believe it. You know, it's incredible feeling. You know, I still think it doesn't haven't sunk in, but dice que se siente increíble. Que nunca había pensado que lo podría conseguir y que todo el equipo se merece el triunfo finalmente conseguido en la persona de Giniel de Villiers y de su copiloto, de apellido impronunciable. Sí, Giniel de Villiers es uno de esos pilotos que lleva intentando ganar el Dakar durante muchos años. Le vimos como piloto oficial de Nissan, estuvo con Mitsubishi, pero no ha sido hasta el 2009 cuando consiguió vencer al volante de un Volkswagen Touareg. Aquí está el apellido impronunciable, es el copiloto también ganador y pieza fundamental, no solo para hacer contrapeso, como en muchas ocasiones se cree, sino porque lleva evidentemente el manejo del libro de ruta a lo largo de toda la prueba. También muy agraciado este señor, Chris Nissen, es el mandamás del equipo deportivo Volkswagen. Este año lo volverán a intentar revalidar el triunfo, no solo con De Villiers, también con Carlos Sainz y con el fichaje de Nasser Al-Attiyah y Mark Miller. Un póker de pilotos para sin duda el equipo más poderoso del próximo Dakar, del que daremos seguro cumplida cuenta en próximas ediciones de Motor Mag Weekend. Como casi siempre con las celebraciones, aquí lo dejamos y será ya hasta la próxima semana. Igor Zamorano, un placer, como siempre. Un placer, Pablo, hasta la próxima semana. De 4 a 5 de la tarde, aquí en VO7, Motor Mag Weekend. We'll be right back.